Puedo tranquilo existir. Si acaso en palabras me pudiera describir, diría sin hesitar: manzana que se pudrió. ¿Existe algún futuro para alguien como yo? ¿Acaso en este mundo puedo decir que existo? Y si por casualidad me animaste a cambiar, si yo fuera a cambiar, blanca me tornaría. Este día, una vez al mes, estudiaremos el aire libre. Los vampiros tienen tres tipos de enemigos. Uno es el agua corriente, el otro es la sacerdotisa, y el último es el sol. Toho Anime Project, hoy presentamos Patchouli va a explotar. No puedo creerlo. ¿Destruir el sol? ¿Tienes algo que decir al respecto? Mis disculpas, señorita. Vamos, hermana. Yo solo he destruido el horripilante y maldito sol que nos ha atormentado por cientos de años. Al menos deberías agradecérmelo. Por favor, Sakuya, envíala a su habitación. Sí, ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo la sospecha que el amigo del templo Hakurei pudo haberlo hecho. Cualquiera pudo haber hecho lo mismo en su lugar. Pero eso no importa. ¿Qué planeas? Veamos, ¿qué es lo que debería hacer? Tengo planeado escribir un pergamino Hakutaku para cambiar la historia en curso de una vez. Para eso tenemos que recordarlo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La señorita pidió arreglarlo utilizando la Hakutaku. Ella es una persona que no le gusta pedir, pero lo hizo porque siempre está pensando en ti. Sakuya, ¿tienes algo que decirme sobre esto? Mis disculpas nuevamente. Oye, hermana, no puedo creer que hayas podido regenerar el sol, que es el gran enemigo de los vampiros. El castigo por ese acto será peor que llevar una cruz. Sakuya, enciérrala en su habitación. Sí, ahora mismo. ¿Por qué no me habías dicho que las cosas saldrían de esta manera? Resulta demasiado obvio. No importa cuántas veces lo restauremos, el sol podrá ser destruido nuevamente y por lo tanto la reina de la noche continuará preparando ese Hakutaku. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Ni siquiera sabías cómo discutir sobre esto con tu hermana menor desde un principio. ¿O acaso no conoces la historia del viento y el sol? Deberías seguir su ejemplo. Por supuesto. ¿Y debería aprenderlo? Es aquella historia del sol que busca cómo derrotar al viento del bosque, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Es una magnífica idea! ¡Es cierto! Es muy probable que haya sido demasiado amable con Flandre. No hay forma de apartarme para lograr esos propósitos. ¡Ni siquiera con los amigos! ¡Está preparado de nuevo! Oh, pensé que ya se habían rendido.
La señorita volvió a repararlo. Porque eres muy especial para ella. Oh. ¿Qué? ¿Cómo? Pensé que lo había destruido. Es un misterio. Esto es más difícil de lo que pensaba. Estás usando a Sunshine Royal Flare para reemplazar el sol, de modo que si es destruido, otro puede ocupar su lugar inmediatamente. ¿No crees que es una idea genial? Excepto si soy yo la que hace todo el trabajo. Estoy modulando al viajero como en la historia. No tengo otra alternativa. Solcito. Los vampiros son sorpresivamente malévolos. No tanto como lo son las brujas. Siento que mi magia no es suficiente. Es bueno beber un té de leche real recostado en una cama real con lucero. Y para viajar, conduciría un Toyota Royal Crown. Quizá la Royal Flare sea suficiente. Estoy cansada. Suficiente por hoy. Takuya, vámonos. Está bien. Ahora mismo. Ellas no están ni siquiera un poco preocupadas. ¡Qué aburridas! Pero qué día más caluroso. Si estás satisfecha, regresa el sol a su lugar. Oye, hermana. Oye, hermana. Hoy están sucediendo muchas cosas extrañas. En efecto. Eso se debe a que tus poderes no coinciden con el sol. ¿Pero de qué cosa estás hablando, hermana? No es nada de eso. Cuando anochece, la luna no aparece. ¿No es extraño? Bueno, tal vez hoy día haya luna nueva. Eso no puede ser. Sakuya me enseñó a contar la luna. Ay, debe ser... luna creciente. Qué extraño, un gran misterio. Pachuli. ¡Ni hablar! Esto es imposible. Y no tengo tanto poder para hacer esa magia. En todo caso, eso pasa cuando tratas de cambiar algo a la fuerza. ¿Entiendes? En la historia del sol y el viento, el sol... ¿Qué eso es? ¡Nosotros vamos a hacer que tu adorno brille! ¿Ves, Flandre? La luna estuvo escondida entre todas esas nubes. Tal y como lo pensó Pachuli. Tal vez ahora entiendas que aquí hay cosas en el mundo que ni siquiera puedes destruir. Después de que la has encontrado, tal vez hayas madurado un poco. Bien, es suficiente. Ve a dormir. Sí, hermana. Pachuli, me alegra que estés con vida. Muy bien. No deberías agradecérmelo. Estoy en lo cierto. Oye, no te esponjes. Esto es lo último que hago para ti. Y te lo advierto. Es la última vez. El libro. Aquí está. No voy a necesitar eso. Esto es muy raro para mí. En todo caso, las aguas del río correrán bajo el puente. ¡Ah! Eso quisiera creer.
y aún lo estoy pensando. ¿Ah? Oh. Oh. Oye, hermana, ¿sabes qué? Te agradezco todo lo que hemos hablado antes. Ahora sé que destruir el sol desde el principio no es algo que debería hacer. ¿Ves, Pachuli? Mi método funcionó. ¿En lugar del sol? Los vampiros tienen severos enemigos. Saku ya me lo contó todo. Así que he destruido primero el agua que corre. ¿Pachuli? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Parece que evaporaron el río que corre debajo del puente. Cualquiera pudo haberlo hecho lo... Cualquiera pudo haber hecho lo mismo en su lugar. Ah, tengo los... Ah, no estaba grabando con los... Estoy modulando al viajero como en la historia. No tengo otra... Oye, no te esponjes. Oye, no te enojes. Vamos, hermana. Tuve la idea de destruir ese maldito.
tu parásito brillante y nos ha atormentado por miles de años. Al menos deberías agradecérmelo. Vamos, hermana. Yo solo he destruido ese maldito parásito brillante que nos ha atormentado por miles de años. Al menos deberías agradecérmelo. Vamos, hermana. Yo solo he destruido ese horripilante y maldito sol que nos ha atormentado por miles de años. Al menos deberías agradecérmelo. Vamos, hermana. Yo solo he destruido ese horripilante y maldito sol que nos ha atormentado por cientos de años. Al menos deberías agradecérmelo. Oye, hermana. No puedo creer que hayas podido regenerar el sol, que es el gran enemigo de los vampiros. El castigo por ese acto será peor que llevar una cruz. Oye, hermana, no puedo creer que hayas podido regenerar el sol, que es el gran enemigo de los vampiros. El castigo por ese acto será peor que llevar una cruz. Oye, hermana, no puedo creer que hayas podido regenerar el sol, que es el gran enemigo de los vampiros. El castigo por ese acto será peor que llevar una cruz. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Oye, hermana. Bien, oye, hermana. Hoy está pasando cosas misteriosas. Oye, hermana. Bien. Oye, hermana, hoy está sucediendo muchas cosas extrañas. ¿Pero de qué cosa estás hablando, hermana? No es nada de eso. Cuando anochece, la luna no aparece. ¿No es extraño? ¿Pero de qué estás hablando, hermana? No es nada de eso. Cuando anochece, la luna no aparece. ¿No es extraño? Eso no puede ser. Sakuya me enseñó a contar la luna. Hoy debe ser luna creciente. Eso no puede ser. Sakuya me enseñó a contar la luna. Hoy debe ser luna creciente. Eso no puede ser, hermana. Extraño, un gran misterio. Qué extraño, un gran misterio. Y hermana, ¿sabes qué? Te agradezco todo lo que hablamos antes. Ahora sé que destruir el sol desde el primer momento es algo que no debería hacer. En vez del sol, los vampiros tienen severos enemigos. Sakuya me lo contó todo. Así que destruí primero el agua que corre